Hola, hola, hola. Hello. Aquí estamos de nuevo. Vale. Voy directamente al grano. Hoy voy a seguir con mi aplicación de ajedrez, Rust. Y voy a continuar por donde lo dejé. Estoy trabajando en el diálogo de nueva partida. Estoy obteniendo los valores de los botones, de los widgets. Y ya tengo tanto el color como el tiempo. Y necesito el... Tengo el color y el tiempo y lo que me falta por obtener es el nivel. Que tengo 8 botones de nivel, del 1 al 8. El color, como son 3, lo he hecho con un if, else. Pero esto, como son 8, no voy a ser un if else de 8, que podría. Pero en su lugar, pues... voy a hacerlo dinámico. Aquí en lugar de un wrap, se puede hacer un expect. Queda más correcto. Rust. Ahí va, un spec. Vale, esto es el black, esto es el white. Esto será un str. Puedo obtener esto por aquí. ID. Y el ID. Y esto lo estoy metiendo en un array, en un vect. Level buttons punto push button. Y ahí tengo todos. En realidad no necesito un array ni nada. Simplemente if button.isActive. Pues el level es igual a i y ya está. Level es igual a 1. Vamos a ver si lo obtengo todo. Level. Esto no hace falta el depuración. Level. Me.
Ahí va. Tengo mi ventanita con random, por ejemplo, nivel 5. Ahí está. Nivel 4. Vale. Oh. El 8 no. El 7 sí. Porque esto no está incluido. El último valor de una 9. Muy bien, ahí estoy obteniendo todo correctamente. Y esto se lo tengo que pasar aquí. Color time level. Y en realidad, si el color es random, new game color, new game. Eso solo lo uso aquí. Pues esto no me hace falta. ¿Cómo era esto? Esto es lo que quiero. El color. ¿Por qué? Pues porque si es random, voy a ser el random key. ¿Qué me vas a decir? ¿Cómo es el random en Rust? Rust random. Como tengo un random Rust, hay un crate para esto, supongo que sí. No está en la librería por defecto de Rust. Me parece súper raro. Bueno. Vale, es el RAND. Pero el RAND tampoco es un... Es un módulo externo, ¿no? Este es el módulo que hay que usar. Vale. Pues el RAND. Cargo add RAM. Y ahora vamos a ver la documentación, cómo se hace esto. Uy. RNG. En realidad lo que necesito es un sample. Esto es lo que quiero.
Vale, ya está ahí. Me voy arriba y lo añado. Queremos el RAND, RNG y una distribución uniforme. Pues RNG, como has dicho que es. Vale. Vale. Y el sample te devuelve el tipo que sea. Y como es lo que queremos devolver, pues le quito el punto y coma y Santas Pascuas. ¿Y por qué el thread RNG este? Porque el RNG será un trite. Sí, es un trite y el thread RNG lo implementa. Pues eso. Y también hay una función random que te da un random. Bueno, esto por aquí. Ahí me da un valor aleatorio y voy a verlo. Ah, vale, esto lo tendré que implementar en algún momento. Esto está en el board. New game. Mood. Y esto recibe un color. Recibe un tiempo. Y un nivel. Y el nivel es un... Ah, el nivel es un número también. Pero no tiene por qué ser un número, puede ser el skill level. Pues tengo que convertir de un número a un skill level. Vale.
momento me está fallando el sample. Uniform new. Vale, le hace falta el tipo, ¿no? No sabe de qué tipo es. No, que no está implementado para... Detroit no está implementado para esto. Bueno, vamos paso a paso. Voy a tener que implementar el distribution. También podría generar un bool y sería más fácil. Un número 1 o 2. Y esto no está implementado para... un array de T. No sé. No lo he escrito bien. Sample no. Sample. Ah, vale. Parece que... Vale. Vale. Más fácil. Aquí no. Aquí. En el window. Ni distribución ni nada. Lo que necesito es un thread RNG, el array de cosas. Con esto. Y ya lo único que tengo que devolver es el sample. Iterator random. Aquí. Iterator random. Y te da una opción de lo que sea. Así que nada, de multiple. Choose.
¿Y cuándo te puede dar? Vale, no debería dar nunca. None. A ver. Bueno, va a seguir fallando por varias cosas. Lo primero que espera un U32 y le estoy pasando un I. Y eso está en la línea 219. Y le estoy pasando un I porque quiero, porque puede ser un U. Y aquí espera el skill level y encuentra un entero. Y esto lo convierto. Chess Engine. Aquí tengo yo el skill level. Que simplemente es un número. Y esto no recuerdo yo cómo se hacía en Rust. Rust en un number. Debería convertir directamente. Ver tu enum. Si añado una dependencia, lo soluciono. Puede añadir esta dependencia. El macro use. Vale. Esto dice que tiene que estar en el root, pues el root es el main.
Y dice que no lo encuentra. ¿Lo tengo que poner antes de mi módulo o qué? From primitive. Pues error. No lo encuentra. pues no sé por qué. Bueno, pasamos de esto. Ahí está el root. Voy a resolverlo a mano, tampoco es tan complicado. A mano. Y esto está así. Three, four, five, six, seven, eight. Y ya está. Pues eso. From U32. Y esto lo tiene aquí. Y el skill level. Skill level. From U32 level. Eso por ahí. Vale, aquí recibe una referencia. Pues asterisco. Ah, vale. Aquí. Como no contempla todo, si de esto, pues skill level 1. Si te sales del tiesto, 1. Y ahora sí compila esto. Aunque no haga nada todavía. Ahora está llamando al new level. Al new game. Está llamando al new game.
Y esto lo que tenemos que hacer es... board. Y el stack es self.stack. Pero no es self porque esto es un action. Pues lo clono. Aquí no puede acceder al self desde dentro de este método. Y ahora solo tengo que hacer que esto sea verdad. Aquí en el new game debería usar los valores. Oh. A ver, menú. Name. Game. Y ahora en el board skill level vale, el engine vale. El engine tiene un set level. Vale. New game. Y aquí también p.engine set level level. Y ahora el to do aplicar el tiempo y el color. Vale, si le doy un random y 5, me ha salido color negro y tiempo 0. ¿Cómo que tiempo 0? Porque tiene que ser I32. Si no falla, vale. Vamos a hacer las conversiones aquí. Por ahí bien. Que quede más bonito. Otra vez. A ver, random
5, nivel 5 y 10. Ahí está, el tiempo 10, color negro. Casualidad, no lo sé. New game, random, color negro. ¿Siempre negro? Vale, random, random. Vale. Muy bien. Vamos a aplicar el tiempo. Update sidebar. Vamos al sidebar. Vale. ¿Dónde se asigna el tiempo? ¿O esto tiene un reset? Tiene un reset aquí. Initial duration. Clear. Vale, pues aquí tengo que llamar al clear en algún sitio. Aquí. No, este no. New game, vale. Pues al clear le voy a pasar el tiempo. O simplemente voy a hacer un clear set time. Vale, sidebar, clear, pues un método nuevo que sea, setTime, y white clock. Vale, es un sidebar, es un clock. Pues lo puedo modificar directamente. Self.white clock es igual a esto. Self.black clock es igual a esto. Self. Fuera. Y esto recibe esto y el tiempo. Y esto recibe un 64 porque es el tiempo en milisegundos. Entonces vamos a hacer el tiempo por 1000. No. Porque aquí el default lo tengo como... No, el tiempo en segundos. En segundos, pues por 60. O simplemente lo paso en segundos aquí y lo convierto en el bold. Vale, el tiempo, solo me faltaría el color. Vale. Solo me faltaría el color, que sería, que es más complejo porque no lo tengo gestionado. Sería girar el tablero
y gestionar que la inteligencia artificial mueva con el que le toque. Vale, le he dado el 5, que es el que tenía por defecto, pero si le doy el 3, esto no cambia. Algo está roto porque no está ni yendo el tiempo. Nuevo follow. Hola, Latin. Welcome. Bienvenido. Espero que te guste esto que estoy haciendo. Hola, hola. Vamos a ver por qué falla esto. Estoy creando un nuevo clock con este tiempo. El sidebar. Que estoy copiando en alguna parte sidebar. Y aquí tenemos Bad New. Vale, cuando creo un nuevo board. Y aquí creo un update sidebar. Vale, esto lo, entonces tengo aquí un timeout en alguna parte, el update. No, aquí no estoy haciendo nada de esto. A ver, clip. Clip. Spawn lock board.play, ¿vale? Timeout ID. Aquí estoy llamando al update del sidebar, sea que no cambia. Sidebar se está llamando al update, y si yo estoy modificando el white clock y el black clock, debería funcionar igual. Thank you.
Bueno, voy por partes. Vamos a ver si averiguo por qué el reloj no me funciona. Aquí está creando un nuevo reloj. Si yo le di a 3, set time 180. ¿Vale? Y me sale aquí 5. No debería salir 5, debería salir 3. Start. En cualquier caso, aquí vamos a ver el clock metal duration text. self.waitClock.durationText. Esto debería decirme los 3 minutos. Cuando creo uno nuevo, si yo creo un clock nuevo, ah, vale, claro, me lo va a decir. Exacto. El problema es que no estoy añadiendo el widget a donde es. No estoy reemplazando el widget, estoy reemplazando la estructura que tengo aquí. Vale. Entonces el widget es... Vale, no puedo crear uno nuevo. Tengo que modificarlo. El que tengo. Vale, pues el clock le tengo que poner el initial duration y hacer un reset. Vale. Vale. Initial duration es igual a time. Que en realidad no es time, que es un duration con el time. Aquí hago un clone. Porque lo asigno en el sitio de abajo. Y en realidad tengo que hacer un reset también aquí. Un reset y un update. Y ahora sí va a funcionar, por supuesto. Y ya solo me queda el color, que me va a dar tiempo a rotar el tablero, pero no en hacer que sea el color que sea. Eso lo haré el próximo día, posiblemente mañana. Tengo que girar el tablero, hacer que la inteligencia artificial mueva cuando le toque y girar los relojes, que eso no está hecho. Ahí sí está, 3. Vale, aquí. Funciona como le corresponde.
Para pap. Para. Parece que es un poco más inteligente que yo. Y ahora pierdo el alfils. Cuando creía que estaba ganado. Maldiciones. Bueno, también le tengo que implementar el botón de rendirme. Me rindo. Vale, el tiempo parece que va bien. Y vamos a implementar el color. ¿Dónde estaba esto? Aquí. Tenía un método que es rotate. Pues eso. En realidad puede ser con un if. If color es igual a... color black. Bueno, pero rotated es bool, vale. No. Si es black y no self punto rotated, porque el rotated dónde está, en qué estructura está. Vale. Self.rotate. Si el color es blanco y self.rotate, pues también. Y en otro caso se queda como estuviera. Color es color, mayúscula. Así me lo va a rotar, pero no voy a poder mover lo que deba. Cuando deba. Color white. Vale, aquí me ha salido bien. New game.
Bueno, voy a tener que elegir yo el color. Ahí estamos, black. Pero no puedo mover, claro, no puedo mover, no me toca. Es correcto, pero... vamos a ver. To do. To do. Vale. Y ahora... engine. Computer Play. Vale, pues aquí no solo si es blanco. Self.playerColor. Pues simplemente un método que sea playerColor, que me devuelve un color y que es if self.rotated, pues color black, y en otro caso color white. Y así ya debería poder mover, pero además el computer play este debería llamarlo al principio. Si yo elijo blancas a 3 minutos, digo negra, no mueve. Ahora sí mueve, pero la primera, vale. Computer play. Do move. Vale, en el new game. Vale, pues con esto voy a ir terminando. Aquí tenemos nueva partida. Si digo a 3 minutos. Vale, yo soy blanco, bien. Mueves tú. Muy bien. Perfecto, nueva partida. Si ahora digo que soy negro, pues soy negro y mueves tú primero. Muy bien. Pues nada. Vale, parece que funciona correctamente. Lo único que hay que gestionar
bien es el final con los relojes porque están invertidos. Entonces hay que tener en cuenta que si hay un timeout, el endgame claro, si está rotado, debería pasarle el color que sea correspondiente. Vale, pues aquí Let rotated es igual a self.rotated. Next color es igual al diferente. If self.rotated C y en otro caso no C. Así debería funcionar, creo. El rotador es un bool, ¿por qué no? Ah, no. Pues por eso. Es un bool. Muy bien. Aquí no estoy usando el error que me devuelve cuando falla esto. Bueno, voy a intentar jugar una partida contra el nivel 1 y que no me gane. Esto lo hace mal el tiempo de primeras ya. Ah. Está invertido en los relojes. Tengo que invertirlos. Vale, pues está mal. Bueno. New game, set bar, set timer por aquí, to do, invert, lo voy a añadir aquí, if self. En realidad, FN rotate. If self.rotate to do rotate clocks y ya, esto que he hecho del endgame, pues nada, no debería serlo.
Pues eso. Esto para el próximo día. Voy a hacer un commit y me voy a dormir. O a cenar, o a hacer algo con mi vida. Vale. Voy a hacer un commit. Aquí está todo el new game. Implement new game dialog. Okay, pues nada. Esto lo subo y va a su repositorio por si alguien lo quiere ver, que está por aquí. Si alguien quiere jugar con esto. Y nada más. Me desconecto. Mañana seguiré con esto. Terminaré de implementar esto y pondré más bonito. Pondré más bonito el diálogo de nuevo juego. Y ya no sé si implementar algo más. Porque ya es prácticamente un juego funcional. Pondré esto más bonito con una imagen por aquí. Imágenes para esto. Pero vamos, básicamente ya es una. Cuando arregle esto, ya es una aplicación funcional. O sea, puede jugar. Tengo que hacer más tonto la inteligencia artificial porque me revienta. Me revienta en el nivel 1. Y en el nivel 1 debería ser un poco más tonto. No reventarme de esta manera. Pero me revienta. Se no lo he visto. Me revienta. Un poco perdido. Un poquito perdido.
Esto tengo que desactivarlo o algo. Tú. Bueno, me voy. Hasta luego.